So what's up? Today, I've been to work on the Lightning finally after some long ass time. So basically, I haven't posted anything because I traded my old camera for a GoPro Hero 8. So hopefully the videos come out better now and it should be easier to film because the other one with the other camera, it was just like a really complicated camera for me, to be honest, and it was making it hard for me to film. Plus, when the videos would be done, it just didn't look good or didn't look how I wanted it to look. But yeah, this GoPro is filming a lot nicer, so I'm gonna be using this now. And today, in today's video, this is the high pressure power steering line. Esta está liqueando already. And then this is the axle flip kit for the Lightning. So basically, after today, it's gonna be 5 inches lower on the rear. And on the front, like I said last video, I don't know what I'm gonna do yet. If I'm gonna do the 3-inch spindle arms or the 2-inch. But after I do the rear, I'm gonna see how it looks and we'll decide from there. So yeah, let me show you guys what's up with the power steering. So basically, I don't know if you guys could see. Damn, this GoPro's nice. Esta madre está tirando hell. It's like the same problem that my F100 had. I think it's leaking from down here. Like in the same spot that the F100 had in that video that I replaced the power steering line. It was that. So hopefully, yeah, you can see it's all smoothing right there. But yeah. They actually don't even make this line anymore, so I have to put one of the 93 F-150 diesel trucks or F-250, whatever they are. And then the diesel trucks come with this like port for something else, and basically they just sell the kit with this little nut. Y nomás lo tapas allí y ya. Ya te da puro putazo. So yeah. Nomás está este little nut. It screws in here and it blocks off and that deletes this. Pero como ya no venden esta así como la original, no. También agarré poquito power steering fluid and some PB blaster. So before I start working on the power steering, I'm gonna get ready for the shit show that this is gonna be. Spray that right there. Y luego también. Those four right there, I'm gonna have to spray it. Because those are coming out. And then for this side of the shackle, nomás este. Alright, so. Ya le echa todos los nuts que voy a tener que quitar. Y pues esta madre nomás es para aflojar, para que no se barran, pero desde ahorita se lo voy a poner para no batallar al rato. Ok, so para hacer este jalecillo. Ok, so nomás to do this se ocupa una de 11/16, una de 1/2 inch y 9/16. The half, this is 11/16, this one's for the bigger one. Fits on there. This 1/2 inch is for the little screw. This, so let me put it on already before I forget. So esta madre just screws on there. You tighten it, ya no se sale ahí. It blocks that off. Yeah, this 9/16 is for this lower one. So basically, those are the three ones you're gonna need. Take that out. And you're also gonna need
a tub, cuz when you open that shit up, it's gonna throw all the fucking fluid out. Alright, let's get this shit going. Alright guys, so yeah, saqué the old one. You can see Aira. Oh hell yeah. Right there is where it was leaking. So that's the old one. This is the new one. To get it out, I had to take out the other one down here. But I'm just gonna put it back in and hopefully that one's not leaking. Ya puse the new line. You can see it's dentro. Nomás es de poner tantito power steering fluid. Leche de más. Me pedo porque ahorita se va a meter para the lines. Se va a meter en las mangueras y se va a bajar nomás. Hay que taparlo. Shit, si leche de más. Ok. Voy un llavazo a ver qué pasa. Verdes, el power steering ya quedó bien. El puro putazo quedó, según yo. Ahí cuando me mate en una pinche curva, voy a acordarme de esto. Power steering line is fixed. The power steering pump is working fine. Hopefully ya no tira nada. I'm pretty sure it was just that line. Como pueden ver aquí, esta malla está bien. Estaba liqueando ahí, pero ya quedó. Y aquí está el axle flip kit. Supuestamente esto es todo lo que se ocupa para que baje 5 pulgadas la lightning. Fuck, ese cofre que feo está. Piece of shit, makes everything look like, honestly, like that's another reason I don't work on my truck, because when I got it painted, you know, I dumped a bunch of money y ya estaba esperando que saliera todo chingón, pero pues esa madre se agüita, la neta se agüita. But fuck it, it's whatever. I'm gonna get it fixed. Anyways, ya se me hizo noche. O se me va a hacer noche ahorita. Y la tóxica ya está mandando mensajes. Ah, no te creas, es el pendejo de Alexis. Pero ya mañana va a venir otra vez. Otra razón de I don't do videos is because I moved out of my parents' house. So I got my own place, but I live in an apartment and I can't work on my truck over there. So I have to make time to drive over here and work on it here. But, you know, it's part of life. So tomorrow I'm gonna come over again and do the suspension. Bueno, plebes, creo que ya valió verga porque me vine aquí a la casa de mis jefes a tumbar la mamalona, pero no están mis jefes y la pinche puerta está laqueada y valió verga. Mi herramienta está adentro. Pero, pues mientras la voy a subir. Y le voy a echar más PB Blaster para que vaya aflojando los tornillos y no batalle. A ver qué show, pero a ver cuánto tardan. Me dijeron que ya venían, pero pura madre, siempre se tarda. Arre, ya quité las llantas. Como pueden ver, estas son
las muellas, y esto es lo que vamos a quitar. Vamos a desatornillar ya también de los dos lados. Va a ser este de este lado, y vamos a quitar esta muela. La vamos a pasar por abajo y con la braquetita, a ver, aquí abajo amarrada, y esto se va a voltear. Pero por ahorita vamos a echarle tantito más PB Blaster para que afloje bien. Echarle un chingo porque no quiero batallar. Echarle un chingo, vale verga. Prefiero no batallar que... Ahorita lo voy a echar al otro lado y lo vamos a dejar que se remoje mientras llegan mis jefes para sacar la herramienta. Damn, está limpiecita, wey. What the fuck? ¿Qué, echas vaselina todos los días o qué, sí, wey? Sí, wey, para que resbale. No, mami. Shit's hella clean. Hello, queen. Anda, pata el baboso, mira. Cambió la blanca por una rojita. Qué rollo, ahorita ando editing aquí el video. Ya para subirlo. Me tardé un chingo también para grabarlo porque pues los resultados no salieron como quería. Después de esas tomas que vieron ahorita, llegaron mis jefes, llegaron unos compas para ayudarme a tumbar la lightning. Y le quitamos pues todo lo que íbamos a quitarle, las muellas y eso, pasamos por abajo. Y pusimos la bracket que yo he visto otro amigo ponerse, esa misma bracket, una Ford F-150 del mismo año y todo. Pero aquí era F-150 regular y pues esta era lightning. Y la verdad no pensé que iba a ser diferente, pero el último sí terminó diferente, la diferencial. Y pues no le quedó el kit. Y pues como más, nomás ese lo ordené porque era, costó como $60. Y pues no me agüité, dije, vamos a hacer el Axo Flip, que pero pues no quedó bien. Y voy a tener que ordenar otro kit. A lo mejor el Twin Four Drop, que es el, los hangers y los shackles. Y nomás eso. Y enfrente el, los 2-inch springs. Y pues sí, voy a tener que ordenar eso o buscar otro kit que sea para la line especial. Y pues ni modo, valió verga, no se pudo tumbar. Y pues ya, ¿qué se puede hacer más estar aguitado? ¿Qué se puede hacer más que estar aguitado? Pero ya, pues ahorita van a ver, después de eso estuvimos ahí cotorreando con unos compas. Ahí voy a poner unos clips que ya anduvimos tirando desmadre y cosas así, pero pues ya, yo creo voy a tener que dar otro kit. También ando buscando comprar otra troca que he estado buscando, que quiero un, ya van a ver, cuando, si la compro la voy a poner, y si no, pues mejor ni digo, porque le van a decir que puro hablador. Pues si sí, voy a buscar otra troca, y por eso no le estoy metiendo tanto dinero a la Lightning ahorita. Pero si no compro la troca, pues yo creo que sí voy a seguir metiéndole dinero a la Lightning, así que esperen más videos. Pero pues como les dije ahorita, puse unos clips ahí de que andábamos tirando desmadre para finalizar el video. Bro, this is my 5-inch drop, bro. Quedó bien perrona, bro. Se sí, wey. Wey. Me agüitas, wey. Wey, y ese no tiene para que se mueva así. ¿Cómo? Para que miren las fotos, en los videos, pues. Sí. Pero con el teléfono. Se conecta al teléfono. Ay, verga, andas recio tú. Ya ni yo cuando era pobre, ese wey. Yeah, bro. Vámonos, pues, ponte quito. Vámonos, ¿quién lo va a comprar, bro?
No, güey. Si hubiera quedado era para celebrar, güey, pero no quedó, pues qué pedo. No, güey, confía, ¿ves cómo es este, güey? Que te apuraras haciendo el jale, güey. Con un 12, güey, te ibas a empezar en putiza. Damn, bro. Quedó bien bajita, bro. Casi ni cabe un dedo, bro. Saludos del compa el financiero. Fondo. ¿Qué me pasa? Ese güey. Así nomás quedó a la verga. A ver, la troca, el tatuaje. Yeah, bro. Está liqueando, bro. Es la original. Baila, güey. Baila. Puro pitín toys a la verga. Pero bailas, güey. Vuélalo, pero viéndelo hasta allá, míralo. Puro 6ix9ine a la verga. Puro Sur 13. Ese, güey. Mejor mátame, avéntame un puente. No, ¿cuál más? Ya. ¿Qué banda, güey? Puta madre, güey. No mames. Te la acabaste. Este güey me hizo reír, güey. Nah, es pura excusa. Llorando, dale. Pero ahorita no. Ahí ya viene la troconona. La perrona, bro. El Razer, digo, el fondo.